La Primera Guerra Mundial fue devastadora. Murieron 9 millones de soldados y 6 millones de civiles. Hubo hambre y miseria, también en Alemania. La gente empezó a amotinarse. En noviembre de 1918, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República Alemana. Y tras las primeras elecciones en enero de 1919, la Asamblea Nacional en Weimar creó el primer sistema jurídico democrático. La llamada Constitución de Weimar fue la más moderna y liberal de su época. Formalizó el principio de separación de poderes y el sufragio femenino. También sentó las bases del estado de bienestar moderno e introdujo los consejos de trabajo y los convenios salariales. Más tarde se demostró que la Constitución también contenía defectos fatídicos. El presidente del Imperio Alemán tenía un poder enorme y podía incluso disolver el Parlamento en una emergencia, una libertad que más tarde Hitler usó para acabar con la joven democracia.